Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En esta guía os voy a enseñar cómo instalar la ROM Corvus OS en vuestro Xiaomi Mi 9T en su versión Android 10. Bien, esta guía es eh, un poco distinta al resto que he subido, ya que hay pasos que no lo vamos a hacer, pero bueno, por eso va a salir una guía escrita también en pantalla, en la cual, pues bueno, si quieres seguir el vídeo o quieres hacer la guía, ahí vas a encontrar todos los requisitos, los archivos necesarios y demás, ¿vale? Los requisitos son tener el voladero abierto, tener el TWRP indicado en el vídeo, tener todos los archivos que se indican más abajo y listo. Bien, tenéis un análisis de esta ROM en el canal. Eh, por diversos motivos estaba un poquito así liado y no puedo subir la instalación, pero bueno, ya la tenéis aquí. Y la próxima que traiga será la de la Resurrection Remix. Así que bueno, vamos a empezar con esta. Y lo único que tienes que ver es que tengas la última versión eh, a día de hoy, ¿vale? Entonces, en eh, la guía escrita os he dejado los enlaces, el cual le vas a descargar, te descargas la ROM y te tienes que descargar las últimas Google Gaps, ¿vale? Recordar que para el Xiaomi Mi 9T son ARM64, Android 10 y la versión que queráis. Yo utilizo la versión Pico, ¿vale? Que traemos pocas cosas. Bien, lo primero que vamos a hacer, yo estoy en el Oran Fox, pero se puede hacer tanto en Oran Fox como en el TWRP, el TWRP perdón. Si nos vamos a Manager Partition, le damos. A Data, le damos a OK Format Data y le damos a Yes Yo evidentemente ya tengo todos los archivos metidos en el pendrive ¿vale? eh, Le damos a Back, hacia atrás Menú, Reboot y le damos a Recovery Y esperamos que se vuelva a iniciar en el Oran Fox Bien, ahí lo tenéis Ahora nos vamos al apartado de Wipes Hacemos Dalvik, caché, System, Vendor, Data e Internal Storage en mi caso porque no tengo absolutamente nada en la memoria interna. Deslizo y listo. Bien, y ahora sí comenzaríamos a instalar la ROM. Yo le voy a dar aquí al icono de la tarjeta y voy a utilizar mi USB OTG. Yo ya aquí tengo una carpeta que se llama Corbus y aquí vamos a ver que tenemos el firmware. Tenemos la ROM, tenemos el Disable force Encryption, tenemos las Open Gaps que os he comentado antes y tenemos Magix, ¿vale? El último archivo es que lo pones solo cuando estás en el ordenador. Bien, de aquí simplemente vamos a utilizar el segundo y el cuarto, ¿vale? Yo lo he puesto en orden porque estuve haciendo pruebas eh, y bueno, no hacía falta ya estando en Android 10 tener que volver a meter el firmware. Entiendo que todos partí de la base de Android 10 ya, pero eh, la Corvus... La ROM, evidentemente, tienes que meterla y el Disable Force Encryption, si lo hacemos, eh, pasa un, hay un error, ¿vale? Que no te deja instalarlo y hay un forzar, ¿vale? Es como que hay un loop y no te deja iniciar la ROM. Entonces, simplemente nos vamos a quedar con el paso 2 y el 4. Esto, evidentemente, podemos pulsar, darle a más y darle al 4, ¿vale? Así lo hace todo de recorrido. Pero a mí me gusta hacerlo despacio por si alguien no, no sabe hacerlo y listo. Bien, como yo ya he formateado y lo tengo todo absolutamente... Hecho, vamos a darle a la ROM y le damos a deslizar, ¿vale? Ahí veis que estamos en la Corbus, que es eh, la ROM eh, para el teléfono da Vinci que es como se llama el Xiaomi 9T. Vamos a esperar, suele tardar un poco, ¿vale? Es lo que digo siempre, es lo malo de cambiar de una ROM a otra. Pero bueno, como hice el análisis y así repasando un poco así a bote pronto, era una ROM muy rápida, con muy buena batería. Y excelente para los juegos, o sea, es la mejor ROM que he probado para jugar. Eh, permitía subir hasta Full HD, el Call of Duty Mobile, el pub lo corría sin problemas y la verdad es que se veía todo espectacular. Así que de todas las ROM que he probado en ese sentido, es la que mejor eh, se adapta a la gente que, que juega, ¿no? Asiduamente, más un rollo profesional y bueno, también obviamente para la gente de diario, pero hay muchísima diferencia, por ejemplo, en una Blizz ROM y una Corvus ¿vale? A la hora de jugar a la hora de seleccionar también, por ejemplo, la calidad que queremos y demás. Así que en ese sentido yo lo recomiendo al 100%. Si no estás todavía listo para instalarla, te recomiendo que veas el análisis, que lo tendréis seguramente en la caja de descripción. Y si no, pues en mi canal os vais a mi perfil y vais a encontrar eh, el análisis, ¿vale? Porque cada vez que subo un vídeo siempre comparte la misma portada, tanto la instalación como el análisis. Entonces la vas a encontrar rápido. Cuando veas la portada de esta, la segunda que se repita... Semanas atrás la vas a ver de, del tirón, así que bueno, vamos a esperar que se está flasheando, ¿vale? Que suele tardar, como digo, un poco. Vamos a esperar un poquito. Bien, parece que evidentemente ya ha terminado. Yo le doy a Wipe caché, deslizo, le doy hacia atrás, hacia atrás de nuevo. Y como digo, no voy a utilizar el disable forcer sure Encryptio sino directamente las open gaps, ¿vale? Deslizamos. Ahí está, la está montando. La está instalando. Y ahora a medida que van cambiando las letras blancas vais a ver lo que contiene el paquete pico. Esto en la página de las OpenGApps sale como un botón que pone información y te dice qué trae cada paquete. Lo digo por si alguien ve por ejemplo que las OpenGApps ocupan 2 gigas, es que te está descargando la versión eh, más pesada que hay, que viene absolutamente con todo. Esta creo que no llegaba a los... 200 megas, creo, si me equivoco, o incluso menos, ¿vale? Entonces, en función de tenga más o tenga menos, ocupará más o ocupará menos. Bien, deslizo en wipe, le damos para hacia atrás, hacia atrás, menú, rebot, y ahora ya sí en system, ¿vale? Como digo, eh, he intentado poner el disable forcer encryption, pero eh, se quedaba en Bob Lop y indagando por los grupos de Telegram me decían que no, que no lo pusiera, que de última estaba dando bastantes errores y demás. Aquí ya estáis viendo el Bognimation que mola muchísimo, ¿vale? Es una cosa que os dije que os iba a enseñar en el análisis, pero no pude reiniciar el dispositivo y bueno, qué mejor momento que verlo como está ya aquí, ¿no? Mola muchísimo. Esta junto a la Bliss, yo creo que son de los mejores Bognimation que, que he visto, que también sé, es a destacar, ¿no? Porque hay una persona detrás haciéndola. Bien, eh, también es una de las ROM que más rápido enciende. Esto es una cosa que también me mola. Y aquí lo único, pues ya lo típico a configurar, ¿no? Lo voy a configurar así rápido, sin ponerme mucho a mirar las opciones, para que veáis cómo es cuando ya estás completamente en el menú. Esto siguiente mismo, ¿vale? Esto, vamos a desmarcarlo, por si sigue utilizando la ROM. Esto me lo voy a saltar. y listo vale estas son las aplicaciones que vienen de fábrica que son muy poquitas y la verdad es que bueno que, que ya estáis viendo que, que es una rom muy liviana en ese sentido vale que no tiene apenas aplicaciones que tú digas no voy a utilizarlas y nada pues simplemente eso junto al análisis y la instalación vais a encontrar en la guía escrita un botón para ir de una a otra o directamente te metes en mi canal y vas de la instalación al análisis así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo eh, Decidme ¿Qué ron queréis ver abajo, tengo pendiente subir la Resurrection Remix. Pero si tenéis alguna por ahí, en los comentarios. Le echo un vistazo, hago el análisis y subo el análisis y su instalación. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.